I'm here at the end, yeah. If I could go back to the start, I'd do it again, yeah. I'd live like never before. Now will you remember? Remember me when I'm gone. Remember the heat, yeah. That's keeping you warm. Saying fire. Sinergia Sistema de Negocios presenta el siguiente entrenador, quien compartirá contigo experiencias de su historia de éxito con Sri para apoyarte en el desarrollo y la construcción de tu propio éxito. Hola, ¿cómo estás? Quiero darte la bienvenida a Sinergia Sistema de Negocios, uno de los sistemas de educación en redes de mercadeo más poderosos en toda Latinoamérica. Y para hoy déjame decirte que tenemos un tema sumamente importante. Hoy vamos a hablar respecto al plan de acción y te vamos a dar todas las herramientas necesarias para que tú inicies tu negocio de redes de mercadeo con muchísimo éxito.
Para comenzar con mi plan de acción, para comenzar con los 7 pasos que necesitas para desarrollar este negocio con mucho éxito, tú necesitas antes definir 2 objetivos claves. ¿Qué es lo que quieres lograr a nivel de producto y qué es lo que quieres lograr a nivel de negocio? Primero que todo, tengamos en cuenta que es importante que tú aprendas a consumir los productos. Básicamente, en nuestra compañía tenemos la opción de tener una amplia gama de productos y el tema es bien básico y fundamental. Es importante de que tú te conviertas en producto del producto y que lo antes posible comiences a consumir los productos para que generes una experiencia personal que puedas documentar y puedas compartir con toda la gente que tú realmente le cuentes esta gran oportunidad. Así que a nivel nutricional tenemos una gama de productos increíble. El primero es un jugo de frutas, el Sri Amalaki original, y uno consume de este jugo de frutas, una vez después de abierto y refrigerado en la nevera, 3 onzas diarias. Son 3 deditos en un vaso, son un par de shots de tequila, lo puedes consumir en la mañana, en ayunas o después del desayuno o antes de dormir en la noche. Adicionalmente tenemos una malteada que prácticamente tiene 2 scoops, tiene 2 medidas que vos echás en una licuadora o en un shaker, los echás con 8 onzas de agua y a mi gusto yo le echo muchísimo hielo, yo le echo algo de frutas y sabe completamente delicioso. Esto puede suplir ya sea un desayuno o una cena y te aporta un perfil nutricional súper completo para que tú tengas una alimentación mucho más balanceada. Básicamente la compañía también tiene un producto que se conoce como el Axel. Viene en cajas, 20 sobres por caja, y esto es un energizante natural. Lo puedes consumir como un té caliente en una taza completa, completamente caliente, viertes el sobre de Axel ahí, o lo puedes consumir en un vaso con agua muy fría. Puedes consumirlo a media mañana o a media tarde. Si eres una persona activa que hace ejercicio, puedes consumirlo también durante el ejercicio. La compañía tiene también un producto que es increíble, a mí me encanta, es el café Sri Rice. Básicamente tú lo puedes consumir a cualquier hora del día y nada más viertes el contenido de un sobrecito en una taza de agua caliente y le das vuelta con una cuchara, con las manecillas del reloj, unas 15 veces aproximadamente. Lo tomas a tu gusto, si quieres le echas cualquier cosa con la cual a ti te guste acompañar tu café. Realmente yo lo consumo en agua, caliente, sin azúcar, vierto el contenido de un sobre y a mí me sabe delicioso. Adicionalmente, la compañía tiene una línea de cuidado de piel, Srinew, que se compone de 2 cremas, una de día y una de noche, y de un suero facial y un exfoliante facial. A mí me encanta el producto utilizarlo durante el día. Una vez que he enjuagado mi cara, la seco muy bien, pongo 4 aplicaciones en la palma de mi mano del suero facial y lo utilizo uniformemente en todo mi cutis. Posteriormente, cuando el suero se ha secado, aplico la crema de día en la palma de mi mano y también lo utilizo uniformemente en toda mi exfoliante facial. Aplico el exfoliante en la palma de mi mano, doy masajes circulares y enjuago con abundante agua. Cuando mi cara está completamente seca, hago 4 aplicaciones del suero facial de Srinew, las utilizo uniformemente en toda mi cara y cuando el suero se ha secado, finalmente utilizo la crema de noche. La realidad es que he sentido un cambio increíble con los productos y definitivamente los recomiendo al 100%. Una vez que sabes cómo consumir estos grandiosos productos, es importante que definas cuál es la meta, cuál es el objetivo o cuál es el resultado que tú quieres lograr con los productos. Es por eso que es necesario que documentes desde el primer día que los comienzas a consumir
hasta el día número 30, 60 o 90, para que así tengas un parámetro de comparación, tengas un antes y un después y sea más fácil a la hora de compartir este mensaje con tus amigos, familiares y conocidos, tu experiencia personal positiva con los productos. Que definas qué productos vas a utilizar tú a nivel personal y todos los miembros de tu familia y que ingreses a MySweet Pro para que te asegures de tener activo tu autoenvío. Otro de los objetivos fundamentales a la hora de establecer tu plan de acción es saber qué es lo que quieres lograr con el negocio, por lo menos a corto, mediano y también en un futuro a largo plazo. Es necesario que establezcas tu porqué. Es necesario que tengas claras todas las razones poderosas que te van a llevar a desarrollar esto como un proyecto de vida y como un negocio paralelo a lo que actualmente haces. Y es importante que establezcas qué es lo que quieres lograr a corto plazo, mediano plazo y a largo plazo con esta gran oportunidad. Recuerda que al hacer la compra inicial de tus productos de Sri, dentro de los productos viene algo que se conoce como el kit emprendedor. Es importante que tú conozcas el kit emprendedor, que incluye un manual del plan de acción, que incluye el manual del plan de pago, plan de prosperidad, y a su vez tiene una serie de herramientas, folletos, materiales y audios para que tú desarrolles este negocio con muchísimo mayor éxito. Es necesario que tengas en cuenta que para desarrollar network marketing de forma profesional tienes que tener claro cuáles son los pasos para comenzar con el pie derecho. El primer paso, buscar candidatos. El segundo paso, presentar la oportunidad. El tercer paso, cerrar negocios. El cuarto paso, involucrar a las personas. El quinto paso, tener ritmo de trabajo. El sexto paso, saber cómo alcanzar estrellas. Y finalmente, el séptimo paso, duplicar el proceso. Básicamente, para comenzar, comenzaremos con el primer paso, buscar candidatos. Para comenzar con el primer paso, buscar candidatos, quiero darte un tip para el éxito. Tienes que poner tu lista en papel. Tienes que escribir los nombres de tus contactos. Puedes ponerlos en una tabla de Excel, pero es necesario que establezcas y formes tu lista de contactos. Esta lista tiene que ser de más de 200 personas. Es una lista que no es definitiva. Tú vas a ir encontrándote con gente, conociendo gente nueva, y es por eso que es importante que tú vayas rellenando tu lista y vayas enriqueciéndola con toda esa gente que vayas encontrando en el camino. Negocio pequeño igual a lista pequeña. Entre más grande sea tu lista, tu negocio va a tener mayores probabilidades de expandirse. Y tengo para ti una herramienta fundamental, algo que yo conozco o que llamo el refrescador de memoria. Y es para ti una gran herramienta para que tú te des cuenta de que tú en lo personal conoces una gran cantidad de personas a las cuales les puedes ir a compartir esta gran oportunidad. Bueno, esta herramienta es increíble y se conoce como el refrescador de memoria. Básicamente es necesario que tú entiendas de que a nivel de tu familia tú puedes comenzar a pensar en tu papá y tu mamá, en tu padrastro o tu madrastra, en tus abuelos, en tus hermanos, hermanas, en tus tíos y tías, si tienes sobrinos o sobrinas, si tienes primos o primas y quién forma parte de tu familia política. No sé si también tienes amigos cercanos o conocidos cercanos. ¿Quiénes son tus amigos actuales en el vecindario? ¿Qué personas frecuentas en tu trabajo? ¿Qué personas conoces o qué personas tú visitas constantemente en la iglesia, en el colegio, en la universidad? No sé si llevas clases de inglés, clases de francés y tienes amigos con los cuales compartes en esas clases. A su vez, es importante que tengas en cuenta todos tus hobbies. Tal vez llevas clases de danza, fútbol, artes marciales, tenis, voleibol, y ahí hay gente clave que también puedes contactar.
Es importante que pienses en las listas que ya tienes. Tal vez, si ya estás casado, ¿cuáles fueron los invitados a tu matrimonio? ¿Cuáles son los contactos de tu celular? Si últimamente has estado en contacto con gente en tus redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, Skype. ¿Quién es tú? ¿Arquitecto, joyero, fotógrafo, veterinario, técnico en computación, masajista o entrenador personal? ¿Quién te ha dado a ti algún servicio? ¿Cómo se llama tu dentista? ¿Tu doctor personal? ¿A qué lavandería llevas tu ropa? Si tienes algún peluquero de preferencia. ¿Quién es tu agente de seguros? ¿Quién es tu abogado de confianza? ¿Quién es tu agente de viajes o tu agente de bienes y raíces? ¿Y a quién conoces que conozca a todo el mundo, que le guste la política, que sea parte de la comunidad, que haga voluntariado, que acabe de comprar carro, que tenga un carro viejo, que acabe de comprar una casa nueva? ¿Quién conoces que necesite más salud, que necesite un dinero extra? Una persona que tenga bastante dinero. ¿Quiénes son las personas que trabajan en tu gimnasio? ¿Quién crees tú que sea una persona clave que te pueda referir más personas? Puedes pensar también en personas con las cuales haces negocios. Tu contador, tu banquero, quién te vendió tu último carro. Y finalmente, en pensar en tus antiguos jefes, en tus antiguos amigos del colegio, en tus antiguos vecinos. Yo creo que con esta cantidad de gente tú puedes llegar a formar una lista de más de 200 personas. Una vez que tienes tu lista, es importante que tengas a los mejores candidatos, a las mejores personas a los cuales tú les vas a compartir esta grandiosa oportunidad. Y es importante que clasifiques esta lista en base a 4 criterios. Primer criterio, que las personas tengan confianza o credibilidad en ti. Segundo criterio, que sean potenciales compradores de tu producto o servicio. Tercer criterio, que tengan actitud o mentalidad emprendedora, una actitud positiva, una mentalidad sumamente emprendedora, una mente abierta. Y finalmente, que por alguna situación en particular, alguna dolencia o algo en específico que tú conozcas, tú sepas que son un potencial consumidor de tu producto o servicio. Credibilidad en ti, actitud positiva o mentalidad emprendedora, que sea un potencial comprador, que tenga el dinero, que tenga el poder de compra y finalmente que tenga alguna situación en particular que lo haga potencial consumidor de tu producto o tu servicio. Una vez que estableces esta calificación y estos 4 criterios, saca por aparte a todas aquellas personas que cumplen con estos criterios y esta va a ser la gente que tú abordarás primero. Tus 30, 40 mejores contactos. Una vez que tienes lista tu lista de contactos, es importante que abordes o concretes citas de negocios con los mejores 30, 40 candidatos o prospectos. Para hacerlo, tienes que tener en cuenta algunos consejos claves. Utiliza una mnemotecnia que a mí me parece muy familiar. Yo siempre pienso, antes de contactar a alguien por mensaje o hacerlo mediante una llamada de teléfono, yo siempre pienso en la mnemotecnia humano. Primero, haz un saludo casual, un hola casual o un hola, ¿cómo estás? Utiliza el lenguaje que siempre normalmente utilizas con tus amigos, con tus conocidos, con tus familiares. Una vez que los has saludado, es importante que tengas en cuenta de que tienes que llamar o tienes que tener un mensaje en donde esté implícito un sentido de urgencia. Es importante tener sentido de urgencia porque la urgencia que vos le imprimís a la llamada o al mensaje es la urgencia que la persona asume para tomar una decisión y unirse a tu proyecto, a tu oportunidad de negocio. Yo utilizo frases como, vieras Carlos, que me urge verte. Vieras que me encantaría verte lo antes posible. Vieras que necesito verte pronto. Son frases que utilizo comúnmente para establecer un mayor sentido de urgencia. Tienes que sonar motivado. Es importante que te rías durante el teléfono, que tengas una actitud completamente positiva. Es importante también de que vayas al grano, de que básicamente la llamada o el mensaje sea específicamente para concretar la cita.
En lo personal, no te pongas a dar mucha información por el mensaje, por el teléfono. Deja cierta información para la reunión, establece cierta curiosidad para que la persona se motive a conocer del proyecto o la oportunidad. Y finalmente, ofrece doble alternativa. Cuando estés citando a la persona mediante un mensaje o mediante una llamada de teléfono, siempre dale doble opción. Detrás del teléfono, no hables de más. Siempre deja algo para la reunión para que la persona le dé mucha curiosidad a asistir. Ves al grano y específicamente trata de concretar la cita lo antes posible y ofrece una doble oportunidad para que la persona tenga dos opciones y así decidir cuándo se van a ver o cuándo se van a citar. Quiero darte algunos ejemplos o frases que puedes utilizar para hacer una llamada de negocios sumamente efectiva. Una de las formas comunes para contactar es mediante una llamada de teléfono. Y una vez que tú estás hablando con la persona que quieres contactar, es importante que la saludes y primero que todo preguntes por su disponibilidad de tiempo. Entonces, una llamada natural y casual sería de la siguiente manera. Aló, Carlos, ¿cómo estás? Todo bien, Dani, ¿qué me cuentas? Bien, Carlos, yo trabajando, la familia súper bien. ¿Cómo está tu familia? Bien, Dani, la familia y los hijos creciendo, todo súper bien. Qué bueno, Carlos. Carlos, te tengo una pregunta. ¿Cómo estás de tiempo mañana en la tarde después del trabajo? Si la persona me responde, bien, Dani, mañana salgo del trabajo y voy camino a mi casa. Vieras que estoy desarrollando un proyecto sumamente interesante y estuve pensando en ti. Tú eres una persona que estimo mucho y me encantaría mostrártelo o compartírtelo. Sí, claro, Dani, me parece perfecto. Yo mañana a las 5 salgo del trabajo y tipo 6 puedo estar ya en mi casa. Perfecto, Carlos. ¿Qué te parece si nos vemos a las 6:30 en punto? Yo llego a tu casa. Me parece perfecto, Dani. Ahí nos vemos. En el mensaje de texto funciona de la siguiente manera. Una vez que tú vas a mandar el mensaje, saludas de forma casual y después de que la persona te saluda de vuelta, vos le preguntás por su disponibilidad. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Bien, Dani. ¿Y vos? Carlos, ¿cómo estás mañana? Tipo 6-7 de la noche después del trabajo. Si la persona tiene disponibilidad, le dices que quieres mostrarle un proyecto y que te interesaría verlo lo antes posible. Básicamente esa es una forma bien sencilla, bien casual de tú contactar a tus principales candidatos o prospectos. Una de las formas más sencillas de contactar que yo normalmente utilizo es utilizando los productos y algunas preguntas claves. Por ejemplo, si yo tengo a Carlos al frente y estamos en una conversación casual, yo le digo, Carlos, ¿tú consumes café? Si él me dice, sí, Dani, ¿y qué marca consumes? No, yo normalmente tomo tal y tal café. Carlos, vieras que si yo te ofreciera o si yo te hablara de un café que tiene el doble o el triple de beneficios que vos consumís, que es muchísimo mejor y que adicionalmente te puede pagar por el hecho de que tú lo consumas regularmente, ¿tú estarías dispuesto a escuchar? Esa es una excelente forma de contactar. Y a su vez, por ejemplo, si yo tengo alguna tía conmigo o alguna familiar, tía, ¿cómo estás? ¿Vos utilizás cremas para el cuidado de piel? Si ella me dice, sí, Dani, yo consumo cremas, tía, ¿y qué marca vos consumís de cremas? No, yo utilizo tal y tal crema.
te pudieran pagar algo de dinero por el hecho de consumirlas, tú muy efectiva, ya sea por teléfono o por mensaje de texto. Carlos, ¿cómo estás? Vieras que estoy con mucha expectativa porque acabo de comenzar un nuevo negocio paralelo a lo que hago y por tu experiencia y el respeto que te tengo, me encantaría que lo vieras y me des tu opinión. Finalmente, puedo utilizar otra frase como esta. Carlos, ¿cómo estás? Vos sabés que yo soy una persona de mente abierta y siempre estoy en búsqueda de oportunidades para generar más ingresos. Alguien que yo respeto mucho me mostró un proyecto súper interesante y me encantaría que lo vieras. ¿Cómo estás de tiempo mañana o pasado mañana para mostrártelo? Normalmente, a la hora de contactar, tú puedes experimentar algunas cosas, ya sea por mensaje o por llamada de teléfono. La gente siempre es muy curiosa y la gente siempre te va a preguntar ¿y de qué se trata? ¿O por qué? ¿O para qué es la reunión? Cuéntame algo antes de ir a la reunión. Yo te cité. Te preguntan qué tipo de proyecto o negocio, tú le dices, es un proyecto para generar ingresos residuales. ¿Sabes qué son ingresos residuales? Si te dice que no o sí, la realidad es que no importa la respuesta que Carlos te dé. Vos le decís, es sobre eso, te explico bien el jueves. Consumidores y la forma de contactarlos es sumamente sencilla. Espero que estos ejemplos te sirvan de gran ayuda para que tú tengas en el menor tiempo posible la mayor cantidad de consumidores en tu negocio. Si por ejemplo quieres contactar a un amigo tuyo y ofrecerle alguno de tus productos que generan una mayor cantidad de energía, puedes decirle algo como esto. Hola Carlos, ¿cómo estás? Vieres que acabo de empezar un proyecto y esta semana estoy logrando una meta. Necesito 10 personas que consuman alguno de mis productos y me cuenten sus resultados sinceros. Sé que tú normalmente tienes largas jornadas del trabajo y normalmente estás siempre con las energías bajas, pero tengo un producto que se conoce como Axel y que viene en cajas, tiene algunos sobres y sé que te va a ayudar muchísimo. Cada caja cuesta X cantidad de dinero y solo me faltan 3 personas para cumplir la meta. Estaría bien si me ayudas siendo uno de mis consumidores. Puedes hacer el pago con tarjeta de crédito en efectivo. ¿Cómo te gustaría hacerlo? A su vez, si tienes alguna tía o algún familiar que le encanten los productos para el cuidado de la piel, puedes decirle lo siguiente a esa tía cercana. Hola tía, ¿cómo estás? Te habla tu sobrino predilecto. Te cuento que estoy posicionando una nueva marca de productos para la piel que está generando resultados increíbles en apenas 30 días. Pensé en ti porque sé que te cuidas mucho y te encanta verte muy bien. Tía, el kit completo de esta línea de cuidado de piel cuesta X cantidad de dinero. Me encantaría que los probaras, tía, y me cuentes tu experiencia y me des tu resultado sincero. ¿Estaría bien si me ayudas comprando un kit o esta línea de cuidado de piel?
Tía, ¿puedes hacer el pago con tarjeta de crédito o en efectivo? ¿Cómo lo harías? Por ejemplo, si tienes algún amigo que le encanta hacer ejercicio y mantenerse en forma, lo puedes llamar y puedes decirle lo siguiente. Hola Carlos, ¿cómo estás? Te cuento que estoy trabajando con una franquicia americana de productos de nutrición. Y a ti que te gusta tanto mantenerte bien fit, hacer ejercicio y estar en forma, tengo un producto súper bueno que estoy seguro que te va a encantar. ¿Qué te parece si nos reunimos esta semana para que lo pruebes y me des tu opinión sincera? Podríamos vernos el próximo martes o miércoles a las 6 o a las 8 de la noche. ¿Llegarías a mi casa? También puedes utilizar ejemplos como: hola Carlos, ¿cómo estás? Te cuento que estoy manejando una distribución de productos relacionados con medicina natural ayurveda. ¿Habías escuchado algo sobre este tipo de medicina natural? Si te responde sí o no, no importa. Tú le dices, perfecto, me encantaría que nos reuniéramos esta semana porque me interesaría muchísimo que pruebes los productos y me des tu opinión. Cita de negocios, utilizas frases como: Carlos, vieras que me encantaría llevarte a una presentación masiva en tal hotel, vieras que me encantaría que fueras conmigo a una charla y van a asistir más de 300 personas. Básicamente eso le quita la magia y le quita realmente la oportunidad al prospecto de sentirse único, de sentirse especial. Yo lo que haría en tu caso, si quiero invitar a alguien para que asista a una presentación de oportunidad masiva o a una charla muy concurrida en mi casa o en la casa de algún socio, básicamente yo le diría, mira Carlos, ¿a qué hora sales del trabajo? 6 y 15, ¿qué te parece si paso por ti a las 6 y 20, 6 y 25 y de paso nos reunimos con unos socios, amigos míos, con los cuales estoy desarrollando esto y con los cuales yo quiero presentarte esta gran oportunidad? Paso por ti a las 6:30 y así lo llevas al hotel, así lo llevas a la reunión en casa, o si no le dices, mira Carlos, casualmente yo el miércoles voy a estar trabajando toda la tarde muchísimo y a las 7 voy a tener un espacio. ¿Qué te parece si nos vemos en el lobby de este hotel y ahí podemos conversar, podemos hablar y de paso te presento a algunos socios que están desarrollando este proyecto conmigo? Finalmente, ten en cuenta que lo único que tú puedes controlar es tu actitud y tu actividad en el negocio. De ti no depende que alguien llegue o no llegue a la reunión. De ti no depende que alguien, después de escuchar la oportunidad, tome la decisión de unirse al negocio, consumir los productos y desarrollarlo como tal. De ti no depende que la persona tenga o no el dinero para comprar los productos. Lo único que depende de ti es llenar tu agenda con citas. Las citas son la clave. Tienes que sacar citas. Va a haber gente que no va a llegar, va a haber gente que te va a dejar plantado, va a haber gente que no va a contestar el teléfono, pero eso no implica que el negocio no funcione, eso no implica que tú dejes de lado tus sueños, tus metas, tus objetivos. Realmente obstáculos vamos a encontrar, pero sí y solo sí, tú llenas tu agenda de citas, ahí es donde realmente las cosas comienzan a suceder y los resultados comienzan a darse. Así que pase lo que pase, te dejen plantado o no te dejen plantado, procura tener una gran cantidad de citas en tu agenda porque eso es lo que asegurará de forma contundente buenos resultados en tu negocio. A la hora de hablar del segundo paso, presentar la oportunidad, es necesario que tengas en cuenta la forma en cómo se hace. Primero, hay varios espacios donde podemos presentar la oportunidad. Hay reuniones que se llaman reuniones uno a uno, donde uno le presenta algún prospecto. Hay reuniones en casa, en donde uno normalmente invita a una gran cantidad de personas y ya la reunión tiene 3, 5, 10, 15 personas que pueden llegar a conocer la oportunidad. Y hay reuniones o de presentación de oportunidad mucho más grandes, son las POPs o reuniones masivas, las presentaciones de oportunidad que se hacen ya en hoteles.
son hoteles normalmente bien bonitos y toda la presentación tiene un montaje y tiene un desarrollo sumamente profesional. Antes de presentar el negocio, tú tienes que tener en cuenta una cosa, tienes que edificar, tienes que formar una buena imagen de la persona que te apoya, de la persona que te está ayudando. ¿Cómo edificas? Teniendo en cuenta tres palabras: confianza, apoyo y resultados. Básicamente, si yo quiero presentarle el negocio a mi mejor amigo Carlos y a mí me ayuda, es un gran amigo, es una persona a la cual yo le tengo mucha confianza, él me ha apoyado muchísimo en este proyecto y tiene buenos resultados. Yo creo que él es la persona idónea para mostrarte a ti de qué se trata esto. Básicamente el tema es sencillo: CAR, confianza, apoyo y resultados son las tres palabras claves, y recuerda siempre edificar una muy buena imagen de la persona que te ayuda, de la persona que te apoya a compartir esta gran oportunidad. Cuando tú llegues a una reunión, gente, recuerda edificar también a las personas que están presentando o que están llevando a cabo la reunión. Si tú llevas invitados al hotel a una presentación de oportunidad mucho más grande o a una reunión en casa, recuerda interactuar con tu invitado y la gente que está llevando a cabo la reunión. De igual forma, presentarles a los oradores, a los presentadores, edificarlos y decirle a tu prospecto: Carlos, mira Carlos, quiero presentarte a Daniel. Daniel es una persona que yo le tengo confianza, que me ha dado mucho apoyo y tiene buenos resultados, y él es la persona que ahorita aquí en casa o ahorita aquí en este hotel va a llevar a cabo la reunión y va a contarnos de qué se trata esto. Ponle mucha atención porque él es una persona que yo aprecio muchísimo. Es importante que edifiques, es importante que construyas una buena imagen de la gente que te apoya, porque realmente eso es lo que marca la diferencia. Quiero darte algunas recomendaciones para una presentación de oportunidad sumamente efectiva. Importante que edifiques, que construyas una buena imagen de las personas que llevarán a cabo la reunión o que te están ayudando. Segundo, importante de que tengas una buena presentación personal. Es clave que te vistas para el éxito, es clave de que estés bien peinado, bien vestido, que tengas una presentación y una apariencia muy profesional. Es clave de que tú tengas tus manos limpias, de que tengas buen aliento, porque realmente tienes que ser profesional a la hora de compartir esta gran oportunidad. Recuerda siempre llevar contigo herramientas. Tienes que tener el blog de presentación para que sea mucho más visual la presentación y la persona se lleve algo a su casa. Tienes que tener brochures de producto, tienes que tener muestras contigo, muestras de producto que puedas darle a la persona para que pruebe ahí o se vaya con ellas en seguimiento. Y recuerda hacer presentaciones de oportunidad en lugares donde no hayan distractores, tal vez donde no haya mascotas, no anden sonando celulares, donde la persona te pueda poner completa atención y pueda concentrarse para tomar una decisión. Y recuerda que para hacer una POP, una presentación de oportunidad sumamente efectiva, tienes que ser breve. Es clave el hecho de que seas breve. Entre más breve sea una presentación, básicamente así despertarás mayor interés y llegarás al punto clave, que es el hecho de saber si una persona realmente está interesada en el proyecto, en el producto, y puede así tomar una decisión para unirse contigo a desarrollar esto también. Quiero darte algunos tips para que tú puedas desarrollar reuniones en casa que sean sumamente efectivas. Yo te voy a dar tips para antes de la reunión, tips para durante la reunión y tips para después de la reunión. Antes de la reunión, ¿qué tienes que tener en cuenta? Primero que todo, la idea es de que la casa no tenga sillas vacías. Si, por ejemplo, tú tienes 12 invitados, no te pongas a arreglar la casa y a poner 12 sillas
Porque si cancelan 8 y solo llegan 4, hay una sensación de que hay gente que no vino, de que la casa se ve un poco vacía. Trata de dejar la casa tal cual como está, que se vea de forma muy casual. Eso sí, si tú esperas una gran cantidad de gente, ten las sillas y está preparado para cuando llegue una gran cantidad de gente, pero ves organizándola en la medida en que la gente va llegando. Ten música para que crees ambiente. Es importante que en la casa se siente un ambiente positivo, un ambiente alegre, y pon algo de música para que el ambiente esté bien alegre. Posteriormente, ten en cuenta que antes de comenzar la reunión, es necesario que la gente deguste o pruebe alguno de los productos. A mí me encanta, con la línea nutricional, darle a la gente algún shot de nuestro jugo de Sri Amalaki original, o me encanta tenerle algún café para degustar antes de que comience la reunión. Entonces, la gente va llegando después del trabajo y uno le pregunta: mira, son las 7 de la noche, ya comiste, ¿quieres algún cafecito? Y tú tienes a mano tal vez el café, la persona solito se hace el café, y cuando la presentación se desarrolla, y ha degustado los productos. Entonces, ten en cuenta que es clave que antes de la presentación tus prospectos o candidatos degusten los productos. Durante la presentación, ten en cuenta que el anfitrión de la casa, el dueño de la casa, es el que normalmente hace la presentación del negocio. Adicionalmente, también puedes tener en cuenta de que la presentación la puede hacer la persona que lleva una mayor cantidad de invitados. Siempre apoya al presentador. Ten una actitud y una postura sumamente positiva. Si tú estás sentado en el público y ya tú eres socio, si quieres realmente que la presentación se lleve con éxito, ten en cuenta terminar la presentación, ya cuando ha habido un antes, un durante, ten en cuenta que es necesario que también se ponga algo de música para el cierre. Evita reunirte con tus invitados a dar otra vez la presentación de nuevo. Simple y sencillamente, dile a la persona que tú lo vas a apoyar, dile a la persona que tú lo vas a ayudar a crear una orden o un pedido para que esa persona sea consumidor o ya comience contigo a trabajar el negocio de forma profesional. Tercer paso, cerrar. Cerrar es uno de los pasos más importantes porque es lo que definitivamente te lleva a un buen resultado en el negocio. Cerrar significa obtener un buen sí o un buen no a la hora de terminar una presentación de oportunidad. Es clave de que tú cuentes tu historia para cerrar con éxito, ya sea que la cuentes antes de la presentación, durante de la presentación o al final de la presentación, pero tu historia es una pieza clave en el cierre. Persona o al prospecto que tienes al frente, ¿a qué te dedicabas? ¿Qué es lo que hacías? ¿En qué invertías tu tiempo? ¿Cuáles fueron las razones que te llevaron a mirar este proyecto de redes de mercadeo como algo realmente valioso? En tu presente, cuéntale a la persona la razón real por la cual tú tomaste la decisión de hacer esto. ¿Qué es lo que no te gustaba de tu vida pasada, de tu actividad pasada? ¿Y por qué tomaste la decisión de hacerlo? Y de tu futuro, hazle énfasis a la persona en todo lo que quieres lograr a nivel de salud, a nivel del proyecto como tal, cuáles son tus metas, cuáles son tus sueños, cuáles son tus objetivos, y sobre todo si has tenido alguna experiencia positiva con el producto como tal, si tienes testimonios y si también has tenido ya resultados a nivel de negocio,
cuéntale a la persona cómo te ha ido y cómo te está yendo y dónde te visualizas en los siguientes 1, 2, 3 y 5 años. Tu historia es clave para tener un cierre muy, pero muy efectivo. Preguntas de cierre. Hay 3 preguntas claves para realizar un cierre muy efectivo. Es necesario que tengas en cuenta de que a la hora de hacer las preguntas, tú preguntas y haces silencio. Primera pregunta, ¿viste una oportunidad? Segunda pregunta, ¿qué fue lo que más te gustó? ¿Consumir los productos o consumirlos y generar ingresos con el negocio? Te quedas callado y si la persona te dice, me interesaría consumirlo, tú le dices, perfecto, entras a Mainstream Pro y le ayudas a hacer un pedido de producto. Si la persona te dice, me interesaría consumirlos y desarrollar esto también como una oportunidad de negocio, tú le dices, ¿con qué paquete te gustaría formar parte de la compañía? Con el que te da un 15 o un 25% de ganancia. Entras a Mainstream Pro y le dices, perfecto, yo te voy a ayudar a hacer el pedido. Bueno, y es importante en este paso del cierre, para que tengas en cuenta que para poder cerrar negocios, tú tienes que pedir el dinero. Tienes que pedir una tarjeta, ya sea débito o crédito, pero tienes que hacerlo para que la gente se motive a comprar el producto de una vez. Básicamente, si la persona no tiene en sus manos una tarjeta de débito o tarjeta de crédito, dale soluciones para que coordinen la forma de pago más adecuada. Si una persona no paga inmediatamente, si una persona no entra de una vez a consumir los productos o a formar parte del proyecto como una oportunidad de negocio, asegúrate de invitarlo al siguiente evento en tu ciudad. A su vez, recuerda de que es importante que la persona se vaya con algo de muestras. Dale muestras de producto para que él pueda degustarlo en su casa o con alguna persona. Regálale un brochure o regálale el blog de presentación para que él también vaya con información en la mano y pueda llegar a tomar una mejor decisión. Y finalmente, recuerda el ser referible. Es importante de que tú caigas bien en la presentación, porque si una persona te da un buen no y te dice que no va a formar parte del proyecto, que no quiere consumir los productos, si tú a esa persona le caíste bien, si tú generaste empatía y tú realmente te convertiste en una persona agradable durante la presentación, probablemente esa persona se concientice y diga, mira, no voy a formar parte del proyecto, pero esta persona me cayó bien y yo sé que mi prima y mi hermano necesitan estos productos, necesitan esta oportunidad de negocio. Y esta persona a mí me cayó tan bien que yo le voy a dar su teléfono y lo voy a recomendar para que él lo llame. Créeme que si tú te conviertes en una persona referible y si tú eres una persona que utiliza todos los consejos que te acabo de dar, vas a lograr tener mayor cantidad de contactos y mayor cantidad de cierres sumamente efectivos. Cuarto paso, involucrar. El involucrar a alguien es un paso fundamental en redes de mercadeo para generar compromiso y para lograr que las personas tomen decisiones contundentes respecto al desarrollo de esta gran oportunidad. Básicamente, para involucrar con éxito, tú tienes que tener en cuenta que una persona, cuando tú le das la presentación de oportunidad, no se puede levantar de la silla o no puede dejar de estar contigo sin irse para su casa con algo que se llama un acuerdo de cierre. Tú tienes que determinar cuál va a ser el siguiente paso en ese individuo. Si la persona no firma en el negocio y se va con algunas dudas, tú tienes que definir qué herramienta le vas a dar y cuándo te la va a devolver. Tú tienes que definir en qué momento se van a volver a ver o si te va a acompañar a un evento mucho más grande. Eso es importante. Cuando uno hace acuerdos de cierre, uno comienza a dar un buen seguimiento y por ende, el buen seguimiento es el involucramiento. El mal seguimiento es el perseguimiento.
Cuando uno no hace acuerdos de cierre, cuando uno no queda en un siguiente paso con un prospecto, normalmente uno queda como en un limbo y uno tiene muchas dudas respecto a cuándo lo vuelve a llamar, cuándo le vuelve a insistir para formar parte de esta oportunidad. Es por eso que el seguimiento clave es cuando uno da un buen acuerdo de cierre y esto le permite involucrar a uno, al prospecto, en todo lo que tenga que ver con esta oportunidad. Básicamente nosotros tenemos algunas herramientas para poder involucrar a la gente con éxito. Hay eventos virtuales y hay eventos presenciales. En tu mercado tú tienes una presentación de oportunidad semanal y a su vez tienes una capacitación de fin de semana, en donde tú puedes dar una presentación, llevar a alguien a una reunión en casa y si no forma parte de la oportunidad, tú lo puedes invitar a una presentación de oportunidad más grande o a una capacitación para que él comparta con otras personas, para que él conozca testimonios tanto del negocio como del producto y él tenga un mayor criterio para tomar una mejor decisión. A mí me encanta también compartir un link, salaprosperidad.com. La compañía y nuestro sistema, Sinergia Sistema de Negocios, tienen eventos virtuales en donde uno puede utilizarlos también para conectar a sus seguimientos e involucrar a esos futuros socios que uno quiere desarrollando el proyecto o desarrollando el negocio. A la hora de involucrar a alguien, es importante que tengas en cuenta la prueba social. Cuando tú llevas a un prospecto de menos a más, tienes una gran probabilidad de que él tome una decisión y se comprometa a desarrollar este negocio. Normalmente el hecho de asistir a una reunión en casa y que la persona pueda ver más invitados, pueda ver más socios desarrollando esto, o inclusive alguna reunión de hotel donde sea muy concurrida y haya una gran cantidad de historias de éxito, o en una capacitación de fin de semana, eso logra que la gente se comprometa aún más y tenga mucho mayor convicción a la hora de desarrollar esta gran oportunidad. A la hora de involucrar, es clave el seguimiento a tus consumidores. Ellos son una parte muy importante de tu negocio y tú tienes que darles un buen servicio al cliente. Hay una regla, la regla 1, 3, 7, 15 y 28. En el día número 1, cuando ellos reciben sus productos, tienes que enseñarles a consumir los productos. En el día número 3, valdría la pena que les mandaras un mensaje de texto o que les dieras una llamadita para ver si tienen alguna pregunta respecto al consumo de los productos. A la semana, en el día número 7, valdría la pena que los llamaras, les preguntaras cuál ha sido la experiencia y les pidieras algunos referidos si la experiencia ha sido positiva. En el día número 15, es importante que tú les hables de otros productos, les preguntes si quieren pedir algo más y finalmente en el día 28 es importante que les mandes un mensaje, te pongas a la orden para ver cuál ha sido la experiencia con los productos y para ver cómo los ayudas a establecer un nuevo pedido. Recuerda, a la hora de hacer involucramiento, que cuando uno da seguimiento, uno puede que quiera llevar un Tú tienes que tener postura en el negocio. Tú Porque para ti es muy incómodo andarlos llamando, andarlos invitando y no recibir una respuesta positiva, recíproca. Es por eso que tienes que definir esa lista de seguimientos que todavía no te han dado un buen sí, un buen no, y llegar a un punto en donde después de un mes, de varias veces de darle seguimiento, tú los llames y tú les digas, mira Carlos, realmente ya te he invitado unas 2-3 veces, en todas las ocasiones me has quedado un poco mal, quiero preguntarte si realmente tienes algún interés, yo no quiero sonar insistente
y definitivamente no quiero causarte ninguna molestia, pero para mí es importante el hecho de que tú me des un buen sí o un buen no. Es importante que tengas tu lista de seguimiento y que finalmente llames a tu gente y los concretes para que ellos te den un buen sí o un buen no a la hora de dar el seguimiento. Quinto paso, ritmo de trabajo. No es lo mismo estar ocupado que ser productivo. Definitivamente tú tienes que separar en tu agenda esos espacios en los cuales les vas a dedicar tiempo al negocio de Sri para hacer que sea realmente un negocio que te produzca muy buenos resultados. Tres tipos de resultados tú puedes tener en este negocio. Resultados a nivel de salud, resultados a nivel de tu crecimiento personal y tu formación como ser humano, y finalmente resultados a nivel económico. Para que los resultados económicos lleguen, tú tienes que tener en cuenta que es importante desarrollar continuamente actividades productivas. Tienes que presentar la oportunidad. Tienes que asistir a eventos de capacitación o de presentación de oportunidad y tienes que educarte. Tienes que tener una agenda en donde tú separes los días de la semana y los momentos en los cuales te vas a enfocar en presentar el negocio. Te vas a enfocar en asistir a eventos masivos. Eso es clave para que desarrolles un buen ritmo de trabajo. Un negocio en donde hay ritmo de trabajo es un negocio en donde hay resultados sólidos. Básicamente nosotros tenemos en cuenta algunas cosas. La primera es que las citas son claves en el negocio. Como te lo dije anteriormente, en este negocio hay dos cosas que tú puedes controlar: tu actitud y tu actividad. Y tu actividad normalmente se define por la cantidad de citas que tengas a la semana. Entre más citas tengas, mejores resultados. Y es importante que te reúnas con la gente de tu equipo o que saques espacios para agendar, para llamar a toda esa gente de tu lista. Normalmente, cuando uno viene empezando en el negocio, vale la pena hacer algo que se llaman horas de fuerza, en donde uno se reúne con 1, 2, 3, 4, 5 amigos y juntos determinan un espacio para sacar citas y llenar toda la agenda de la semana. Este es un espacio en donde hay muchísimo apoyo y en donde prácticamente, si uno tiene dudas en el momento de sacar citas, uno puede evacuarlas con algún compañero de equipo y uno también puede tener tips y puede tener herramientas para sacar citas con mayor efectividad. Si realmente quieres tener un ritmo de trabajo, quieres tener resultados y alcanzar grandes rangos en este negocio, tienes que llenar el Club 180. Esto es una hoja increíble que nos permite cuantificar nuestras actividades productivas en el negocio. En la parte superior tenemos un espacio para anotar el mes en el cual nos encontramos, seguido tenemos un espacio para anotar el libro que decidamos leer durante ese mes. A la izquierda tenemos espacios para anotar todas las presentaciones de oportunidad, todas las POPs que demos durante el mes. Y a la derecha un espacio para anotar todos los bonus, que son cada evento masivo al cual asistamos durante la semana, ya sea una presentación de oportunidad o una capacitación de fin de semana. Seguido tenemos espacios para anotar todos los planes de acción que realicemos con toda la gente que tome la decisión de unirse a nuestro equipo. En la parte inferior tenemos días de la semana con espacios para anotar cada vez que nos escuchamos un audio, nos vemos un video o nos conectamos a Sala Prosperidad, a Sinergia Sistema de Negocios de manera virtual. A todas estas actividades le corresponden ciertos grados. La idea es cuantificar al final cuántos grados tenemos en total. Para darles una idea, si escuchamos un audio, vemos un video, nos conectamos a Sinergia Sistema de Negocios de manera virtual, cada vez que lo hacemos, anotamos un grado. Si damos una presentación de oportunidad, por cada presentación de oportunidad que nosotros demos, a eso le corresponden 6 grados. Si hacemos un plan de acción, eso le corresponden 6 grados. Si asistimos a un evento masivo, a cada evento que asistamos le corresponden 6 grados. Y si faltamos a alguno de los eventos masivos o no leemos el libro del mes,
Faltar a un evento hace que restemos 6 grados de nuestro conteo total, o no leer un libro hace que restemos 15 grados de nuestro conteo total. Por ejemplo, al final del mes, cuantificamos la cantidad de audios que escuchamos y lo multiplicamos por un grado. Al final del mes, cuantificamos la cantidad de pops que dimos, las sumamos y las multiplicamos por 6 grados. Al final del mes, cuantificamos todos los planes de acción que demos, los sumamos y los multiplicamos por 6 grados. Al final del mes, anotamos todas las asistencias a eventos que tengamos, las sumamos y las multiplicamos por 6 grados. Si faltamos a eventos durante la semana, por cada evento que faltemos restamos 6 grados, y si no leemos el libro, a su vez también restamos 15 grados. Toda esa suma debe tener por encima de 180 grados. La gente que mes a mes tiene por encima de 180 grados como conteo total, es gente que se está profesionalizando con este negocio, desarrollando habilidades y alcanzando un excelente ritmo de trabajo. Sexto paso, alcanzar estrellas. Esto es uno de los pasos más emocionantes porque te acerca más a tus metas, sueños y objetivos. Solo con el hecho de haber formado parte de la compañía y haber comenzado a consumir estos grandiosos productos, ya tú eres un miembro activo. Para alcanzar estrellas, tú necesitas cumplir o duplicar 3 pasos bien sencillos. El primer paso, convertirte en estrella. Tú lo haces compartiendo esto con 2 amigos. Si compartes esta oportunidad con Juan y compartes esta oportunidad con María y ellos toman la decisión de consumir estos grandiosos productos y adquirir un paquete Premier, tú cumples el primer paso y te conviertes en estrella. Resulta que tú el segundo paso lo logras duplicar en la medida en que Juan y María cada uno se convierta en estrella. Si cada uno de ellos comparte esta oportunidad con 2 amigos y cada uno de sus amigos compra o adquiere un paquete Premier de productos de Stream, básicamente ellos se convierten en estrella. Y tú también cumples el segundo paso, ya tú te conviertes en creador de estrellas. Finalmente, el tercer paso lo cumples cuando ayudas a Juan y María a que ellos también se conviertan en creadores de estrellas, ayudando y duplicando estos pasos con todo su equipo. La clave de esto es trabajar en equipo, la clave de esto es la duplicación y que básicamente se dupliquen estos 3 pasitos bien sencillos. Primer paso, convertirte en estrella. Segundo paso, convertirte en creador de estrellas. Y tercer paso, ayudar inicialmente a tus amigos como Juan y María a que ellos también se conviertan en creadores de estrellas. Esto te permite que tú llegues a uno de los rangos más importantes en la compañía, el rango de 4 estrellas, donde uno comienza a gozar del bono de academias de liderazgo, unos viajes de incentivo espectaculares, el bono de estilo de vida, un bono de $600 al mes para uno realmente tener una mejor calidad de vida. Y eventualmente, en la medida en que se va creciendo en estrellas, en la que uno va duplicando el paso 1, 2 y 3, definitivamente se van alcanzando muchos mayores rangos y se van consumidores. Tienes que tener por lo menos 10 consumidores en tus primeros 30 días. Definitivamente ellos le darán mayor solidez a tu ingreso y te permitirán construir un incentivo y academias de liderazgo. Y tienes que ponerte la meta de alcanzar tus 4 estrellas. Definitivamente con gente que se una, que quiera desarrollar esto contigo, tú puedes llegar al rango de 4 estrellas y es necesario que dupliques el paso 1. 2 y 3, conviértete en estrella, en creador de estrellas y ayuda a tu gente inicial a convertirse en creador de estrellas para que logres el rango de 4 estrellas.
paso, duplicar. Definitivamente la clave en este negocio es el plan de acción. El plan de acción es lo básico. La fortuna está en que te mantengas a lo largo del tiempo haciendo lo básico. De ahora en adelante, con esa lista de candidatos, con esos candidatos top 30, top 40, con los mejores, en el momento en que ellos se unan al negocio, recuerda siempre duplicar 24, 48 horas después estos 7 simples pasos del plan de acción. Nuestra compañía tiene un sistema de negocios, Sinergia, sumamente poderoso, que nos permite, mediante una gran cantidad de herramientas, hablar un mismo lenguaje, compartir información valiosa para que la gente crezca y se desarrolle. Si tú quieres, de aquí en adelante, tener un crecimiento explosivo en tu negocio y mantenido a través del tiempo, recuerda duplicar siempre el plan de acción.